for the Alliance! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a The Battle for Azeroth. Estamos, bueno, en medio de un elefante, como se puede ver en medio, en Battle for Azeroth con Lindarion, y vamos a iniciar el asalto a Nazmir. Nos dieron ya la misión que nos daría, me figuro yo, el paso final, porque a ver, lo que es reputación de venerado que soy ahora, con la séptima legión me queda nada, o sea, unos 4000 y pico puntos para ser ya exaltado, ¿vale? Por tanto, me imagino que estamos ya en la recta final. Esto debe ser ya el ataque final a Nazmir. Viaje en barco a Nazmir. Tenemos que hacer el ataque con el ejército de la Alianza, chavales. Esto empezaba ya, y creo que este episodio va a ser de lo más interesante. Supongo que iremos con la Terra Vermis, Matías Shaw, el rey de Gilneas, Jaina Valiente, me refiero que con todos. Vamos a ver. Nazmir, fuerte victoria. ¿Dónde debería de reunirme? Aquí. La marcha hacia Nazmir, opcional. Habla con el gran almirante de Chester para zarpar a Nazmir. Bien, pero... madre mía, he de ir por ahí. Podría coger grifo volando por aquí y atravesar todo esto. Vale, pues vamos a hacer esto, porque si no es una pateada bastante grande. Y ya de paso miraré el correo. Cacotas. Vale, pues iremos. Te saludo. Hacia aquí. ¡Wow! Vaya, vaya, pues tenemos... a ver, tenemos a Matías Shaw, tenemos a Jaina Proudmoore, tenemos al hermano Pike y tenemos al maestro del acero Telan. Y tenemos fuerzas de atención, enanos hierro negro, tenemos a elfos del vacío. Sí, hay elfos del vacío junto con enanos aquí. Tenemos la séptima legión y tenemos Wargens con elfos nocturnos. Estos elfos nocturnos que un poco en plan salvajes, ¿eh? Pero bueno, en Warcraft 3 eran así, las doncellas, bueno, lo que eran las hermanas iban vestidas así, me encantan. Y el de los elfos, a ver, también podían ponerles todos un peinado diferente y tal. Bueno, vamos para allá, vamos a hablar con la Lady Almirante. Haré todo lo la marcha hacia Nazmir, estamos todos, empecemos. Un uso nuevo para su aldea. Shaw y yo daremos apoyo al ejército de Telamon hasta que nuestra maniobra de distracción esté lista. Lo primero es eliminar a los trolls de sangre de la aldea cercana, Zalamar. Para que nuestro ejército pueda avanzar. Ahí entras tú, necesitamos que ataques a los trolls de sangre para debilitar sus fuerzas antes de que llegue el ejército. Te la amonestará en la zona para ayudarte. Reúnete con él cuando hayas debilitado sus fuerzas. Yo estaré con Shaw asegurándome de que nadie detecte nuestras tropas. Derrota 12 trolls de sangre dentro de Zalamar. Vale, o sea, vamos de allá en el terreno. Todos tenemos nuestros fantasmas. Shaw, Mati, nos da ¿qué otra? Hay que hacer? Maquinaciones de hierro negro. Contamos con algo más de apoyo para nuestro plan de engañar a la horda y asaltar la puerta de la sangre, pero necesitamos tu ayuda. Los enanos hierro negro tienen varias máquinas, todas máquinas topo, preparadas para irrumpir en el campo de batalla y proporcionar nuevas tropas. He localizado varios puntos dentro de Zalamar que serían perfectos para ello. Vale, o sea, marcar tres zonas dentro de Zalamar para que aparezcan las máquinas topo y sacarla con un ojo abierto a la peña. Vale, pues vamos a ver. Iré a hacer lo que pueda en Zalamar. Nos encontraremos una vez que hayamos purgado el mundo de estos trolls de sangre. Vale, pues nos vamos con este coleguín, que me figuro que está... vale, está aquí adelante. Vale, hemos de seguir recto y... neutralizar
O sea, derrotar a unos cuantos trolls de sangre, que me figuro que es lo primero que encontraremos. Hemos de debilitar esta aldea para que nuestro ejército tenga vía libre. Pero estos son... cuidado que estos son Nehex de estos. Y estos no son. Vale, esto es aquí. Venga, empecemos. Aquí hay unos cuerpos. Ah, vale, una cría. Me refiero que alguien esta está haciendo... zona es problemática para nuestras tropas. Ah, mira, aparte... misión de mundo. A ver, ¿se pueden matar estos? No, siervo custodiado. Venga, pues vamos para allá, chicos. Empecemos. Está demasiado lejos. El amigo no aparece, ¿vale? Mira, ahí tenemos una... para lanzar una de estas máquinas. Necesito acercarme. He de interactuar para ello. Vale. Voy a petarme la cría esta. Vale, y aquí invocar máquina topo. Vale, un hierro negro que se une conmigo a lo que será la matanza, ¿no? Me figuro. Sí. Vale. Vale, chicos, pues venga. A meterle caña a los trozos de sangre. No se puede atacar. Está fuera de mi alcance. Venga, saqueamos. Bueno, voy haciendo y tal. Venga, invocamos a más guerreros. Y me quedan dos para completar la misión, que serán estos dos. Necesito un objetivo. Di lo que tengas que decir. Vale. Cuidado. No puedo atacar a ese objetivo. Máquinas topo señalizadas. Vale, solo me quedan las máquinas topo. Ahora habrá que buscarlas porque ya tengo... ya tengo los... de esto. Ahí hay otra. Vale, hay algunos hordes haciendo pues la misma misión, o haciendo la misión de mundo. Meto otro más. Yo voy reventando estas... de esto. Que si va subiendo el porcentaje de... de lo que voy a hacer para la misión de mundo, que ya que estamos la completaremos. Vale, un 90. Y ahora me quedaría petarme a alguien más. A ver, me queda una... no, ya están, ¿no? Están las de esto. Vale. Hay que devolver la misión. ¿Y hay que devolverla en medio? Sí, en medio. Debe haber aparecido Matías Shaw por ahí. Vale, aquí hay un otro frasco. Que es el que me dará... buen combate. Ahí está. Genial. Habría sido muy útil en la Segunda Guerra. Vale, aquí quién hay. Está el maestro de acero Télamo. Hostia, ¿qué está haciendo? Ah, está purgando algo, ¿no? Vale. Alimenta. Sí, sí, está con la madre Akala. Madre mía. Hay que purgar a la horda para que Azeroth esté a salvo. Un uso nuevo para la aldea. ¿A cuántos has matado? Parece que estamos igualados. Buen trabajo. Maquinaciones de hierro negro, excelente. Estamos a un paso más cerca de erradicar a la horda. Niebla de guerra, no te preocupes por esto, solo estoy acabando con este insecto. Tú tienes otras cosas más importantes de las que ocuparte. Nuestro ejército está avanzando por Zalamar. En este preciso momento, la horda no necesitará ayuda para descubrir el auténtico tamaño de nuestro ejército. Habla con el hermano Pike y haz que realice el ritual del cetro abisal para cubrir Nazmir de una niebla densa.
Pike asegura que la ilusión también hará que parezca que hay una flota entera en la playa. Esperemos que esté en lo cierto. Me reuniré contigo en cuanto acabe con esta mancha en Azeroth. Pide al hermano Pike que use el cetro abisal. Cuando la derrota es imposible, la victoria se vuelve inevitable. ¡Wow! ¡Ya está aquí el ejército! Vale, pues vamos a decirle a Pike. Pero hay menos fuerzas, ¿no? ¿Dónde están? Faltan los Hierro Negro y los del Desto Abisal. Bueno, vamos a hablar con el hermano Pike. El Desto Abisal es un artefacto poderoso. Da la orden y liberaré su poder. Ten en cuenta que una vez que llegue la niebla tendremos que movernos rápido antes de que la Horda y los Tandalari se den cuenta de nuestro plan. Todo listo, usa el cetro abisal para generar la niebla y ocultar a nuestras fuerzas. No temas el curso de las mareas. Mareas, otórganos poder, cubrid este pantano maldito con vuestra niebla, cread el velo para nuestra flota interior. Wow, ahí está. Bien, nos da misión con Jaina, ya está, llevaré de nuevo el cetro a la tierra. Ya no, inalcanzable, buena suerte a todos. Vale, Pike se despide en la niebla de guerra. Ya tenemos la niebla y ahora hay que ponerse en marcha. Corazón de Azeroth ha subido, genial. Ya tenemos Zalamari y nuestra aldea. Ahora debemos atacar a la Horda. Nuestro objetivo consiste en conquistar tanto terreno en Nazmir como nos sea posible, para que la Horda crea que nuestra flota principal está aquí. Atacaremos en primer lugar las ruinas de Zulamar, una de sus bases principales de la Horda de Nazmir. En Nazmir tendremos que abrirnos paso por los pantanos hasta la posición de ataque. Reúnete con nosotros allí, reúnete con Lady Jaina Valiente y las fuerzas en la ruina de Zulhan. Jamás olvidaré. Vamos para allá. Vamos a montar, pues. Nuestro destino es en la ruina de Zulhan. Movernos en grupos pequeños y atravesar el pantano con sigilo. No entréis en combate a no ser que sea necesario. Madre mía. Mirad la imagen. Es brutal la imagen. Voy a ir con ellos. Vale, desaparecen. Vale, nos hemos de ir a... bastante cerca, ¿eh? Digo, bastante lejos. Vale, cogeremos a nuestra montura y vamos para allá. Cuidado, que aquí hay enemigos. Vamos a intentar evitar el máximo de enemigos posibles para no tener que entrar en combates innecesarios. Vaya, iré por los caminos, vaya. Estoy llegando. Vale, aquí tenemos al ejército. Guay, Jaina ha invocado un elemental. Y no vamos a seguir. Que este mundo lo hemos conseguido y aún contamos con el factor sorpresa. Genial, no nos han detectado. Aluvión de Zulhan. Más allá de la niebla están las ruinas de Zulhan, una importante avanzada de la Horda en Nazmir. Tenemos que conquistarlas para ayudar a nuestras fuerzas a avanzar. La Horda tiene que creer que aquí hay un gran ejército de la Alianza, así que vamos a intentar tomar las ruinas con todo lo que tenemos. Nuestro ejército cargará para atacar y tú te unirás a ellos usando a mi elemental de agua. Usa el elemental de agua de Jaina para despejar las ruinas de Zulhan. Genial. No confíes en cualquiera. Vamos para allá. A la carga, debemos tomar Zulhan. Todo nuestro plan habrá... Si no, nuestro plan habrá fracasado. He de hablar con Jaina. ¡Ay, coño! ¡El elemental! ¡Que me lo dijo! ¡Ay, he de ir con el de esto! ¡Mira qué bien! Hostia, y ahora voy atrasado. No lo controlo, ¿eh? No controlo al... ¡Oh, no! ¡Menuda invasión! ¿Hay una marca de dónde está el ejército? ¡No! ¡No puede ser! Hijo mío, podría ser un poco más... ¡Ah, pero yo que estoy dentro del elemental! Cambi, ¿no? Bueno, pues ya llegaremos. Bueno, estamos llegando ya. Hostia, qué fail, tío. Con lo que hubiera sido estar en medio, o sea, cargando con todo. Vale, aquí me creo que se me abrirá la opción de atacar con el de esto. Vale, ahí está. Ahora ya puedo. ¡Wow! ¡Qué caña que mete! Vale, genial.
está bien. Me voy a despertar a 50 de estos guerreros. Bueno, vamos a entrar aquí arriba. Recordemos que en una misión vimos cómo estaban de preparados los bichos estos, los Zandalar. Vale, estupendo. Y me quedarán, seguro que nada más. 43, vale. Apretar estos de la playa. Vale, queda uno, ya está. Completado, ya no controlo el elemental. Me iré a otro lugar. Vale, aquí hay más tropa, más combate. Vale, aquí me encontré con Jaina, me figuro. Sí, aquí están los dirigentes, los capitanes de esta campaña. Vale, vamos a hablar con Jaina. Aquí hay otro objetivo, me figuro. ¿Qué necesitas de la hija? Buen trabajo, nuestras fuerzas han tomado las ruinas de Zulzan. Casi hemos llegado a nuestro destino principal. Demostración de poder. La puerta de la sangre de Zandalar está a nuestro alcance. Cuando la tomemos, la Horda y los Zandalari crean que nuestra invasión total ha comenzado. Nuestras fuerzas ya están combatiendo a los Zandalari en avanzada masacrada. Necesitaremos tu ayuda para rechazarlos. Yo me centraré en acabar con lo que quede de la Horda y los Zandalari en las ruinas de Zulzar. Derrota a 12 combatientes Zandalar en la avanzada de aquí. Vale, me dan convertir el mundo en una hoguera. Vale, ayudar a nuestras tropas. Vale, sí, perfecto. Matías nos da otra misión. Nuestro objetivo es asaltar la puerta de sangre, pero la verdad es que no contamos con la fuerza necesaria. Para eso está la tecnología nómica. Los Zandalari tienen bestias de batalla, cuernotroces equipados con potentes armas. Varias de esas bestias están descansando en la avanzada masacrada. Este aparato, el redescombobulador, nos permitirá controlar a esos bichos. Llévatelo y úsalo con las bestias de batalla. Saltaremos la puerta de sangre cuando las tengamos en nuestras órdenes. Vale, encima les robaremos la maquinaria pesada. Vale, genial. Recurre a las sombras. Y el maestro de acero Telamon. Soy uno con la luz. Vale, Matías se adelantará. Meca mortal, nos llegan informes de que una máquina goblin está, como no, destrozando a nuestras tropas más adelante. Lo llaman el Memo. Es una máquina burda comparada con lo que tenemos los forjadores de luz a bordo del Vindicator. Entre los dos acabaremos con ese cacharro, ¿ve? Y yo vale, hemos de derrotar al Memo. Venga, esperaré impaciente. Vale, todo será en la misma zona, correcto. Vale, podríamos ir a por el Memo primero. El Memo está por aquí. Vamos a avanzar un poco. El Memo estará arriba. Bueno, vamos a ayudar un poco a nuestras tropas. Está demasiado lejos. Vale, venga. No se puede atacar. Pillamos esferas de poder. Vamos a saquear. Que todo esto siempre va bien. Y aquí está el Memo. Wow. Vale, y nuestro amigo está donde no está. Espero que aparecerá ahora. Ahí está. Bueno, baja bastante bien. Pensaba que sería más difícil de derrotar. Ahora hay que darle por detrás. Está fuera de mi alcance. No puedo vale, atacar genial. A ese objetivo. Ahí está. Los goblins que se piran. Pillamos la esfera de poder. Hemos derrotado ya a la máquina. Estamos a derrotar los Zandalar. Venga.
estoy salvando a nuestra peña. Y pensemos que todo este ataque que estamos haciendo es una mera distracción. No es para, que la horda y los Tandalares se piensen que realmente todo el ejército de la Alianza está aquí invadiendo desde el sur. Pero realmente esto es una tapadera, porque nuestra flota de Kultiras atacará por el sur, si no me equivoco. Creo que decían que querían atacar o enviar el grueso principal, el ejército de verdad de la Alianza, con la flota de Kultiras por el sur. Vale, aquí hay una de estas bestias que decían. Uy. He agregado sin querer. Me he acercado demasiado. Venga, venga. No se vale, puede genial. Atacar. Vale, vamos a ver. Toma. Y me la ha interrumpido, me cago. Vale, bueno, parece ser que no nos atacan. Yo pensaba que nos atacarían, pero parece que no. Entonces habrá que eliminar a los custodios de estas bestias. No puedo atacar. Vale, y ahora a ese objetivo. Sí. Ah, he de marcarlo, coño. Vale, ahora sí. Vale, genial, controlado. ¿Y atacaría a los bichos? No sé si ataca a los custodios. Vale, aquí hay más tropa. No tengo un objetivo. Necesito acercarme. Necesito un objetivo primero. Vale, pillamos esferas. Vale, y aquí nos quedan ya domar tres bestias. Tres bestias más. Mírate, aquí tenemos. Wow, wow. Está fuera de mi alcance. Ah, mira, pues que también lo están haciendo. También hay gente que lo está realizando. Necesito un objetivo. Vale, genial. No sé por qué ataco, si yo ya he completado el... Mierda. Vale, aquí hay la otra bestia. Y ya lo tenemos. Vale, lo hemos... ya está, ya lo hemos conseguido. Entonces vamos a reunirnos con Matías Shaw y con el... con el maestre de armas. Bueno, por aquí ya ha pasado a Jaina. Están todos congelados. Vale, aquí está. Pues venga, tenemos. Vamos a entregar la de Matías. Verte mirar hacia mí. Genial. La del. La llama. Lucha contra la oscuridad. Gran maestre y Lady Jaina. Hemos tomado las ruinas de Zul'jan y con tu ayuda nuestro ejército acabará con los Tandalari que queden. Genial, la cosa va bien de momento. Tomar la Puerta de la Sangre. Nuestras fuerzas están desplegadas por Nazmir, pero tenemos que hacer algo que obligue a Rastakhan a reaccionar. Rastakhan es el rey de los Tandalari, si no me equivoco. Tenemos que marchar en persona a Zul'Dazar y tomar la Puerta de la Sangre. Eso hará que nos ataquen con todo su ejército. Como ves, somos los únicos capaces de asaltar la Puerta de la Sangre. Shaw y Telamon se quedarán atrás para ayudar al resto del ejército a avanzar. Tú y yo cabalgaremos sobre las bestias de batalla. ¡Joder! ¡Hasta la Puerta de la Sangre! Y las tomaremos por la fuerza. Monta en una bestia de batalla. Controla tu poder. Vamos para allá, buena suerte. Controlará él a ti. Venga, una bestia de batalla. Ahí vamos. Vamos, Jaina. ¡Oh! Y esto es atropello. Ordena a la bestia que atropelle. Explosión eléctrica. Bueno. Mirad.
Vale, ahí está. Mirad, esto es la puerta de la sangre. Y ahí tenemos... ¡Wow! Todo el ejército. Mirad qué pasada. Lo puedo... Venga, ataca. Explosión eléctrica, venga. Madre mía. ¿Qué lo veis? Madre mía. Ya lo hemos debilitado bastante. Debemos volver para informar al ejército de que ya pueden avanzar. Vale. Es que no he visto ni cuántos me tiene que cargar. Yo he ido a full y ya está. Vale, pues hemos... Bueno, hemos diezmado prácticamente toda la fuerza que había delante. Y ahora simplemente me figuro que es a... Bueno, tenemos aquí... Ah, vale, pensaba que era una... Un personaje, soy, pero no. La puerta de la sangre. Excelente, hemos diezmado la vanguardia Zandalari y allanado el cañón para el avance de nuestras tropas. Ha llegado el momento de iniciar nuestro ataque principal. El trabajo no está terminado. Lady Jaina nos da otra misión. El que sigue el camino de la luz. El que sigue el camino de la luz. Shaw nos informa de que han enviado exploradores Zandalair para avisar de nuestro asalto total. Lo hemos conseguido. Lindarion, la Horda y los Zandalair lanzarán sus ejércitos contra nuestras tropas en Nazmir. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. Debemos volver a Boralus e informar a Hafor de que es la hora de atacar. Ven, crearé un portal y nos iremos en cuanto hablemos por última vez con Telamon. Vuelve a esto, sí, vale. Lo que debe hacerse. Y que hemos de hablar con el Telamon. Telamon, gracias de nuevo por todo. Tienen que ser un... Vale, para que podamos derrotar a la Horda. Combatí contra la Legión Ardiente durante más tiempo de que todos tus ancestros. Juntos, Lady Valiente. Camino sin miedo. No temas por tu propia muerte. La Horda se ensañará contigo, Telamon. Todos nuestros caminos conducen a la luz. Algunos son más duros. Mi único pesar es que no veré el final de esta guerra. El cometido que nos aguarda será mucho más arduo. No te decepcionaremos, Telamon. Tu sacrificio será recordado. O sea, que estos van a full. Aquí vemos el ejército como va avanzando a la orden de este gran guerrero. Vamos con la Terra Vermis. Hemos de informar de que el asalto ha tenido éxito y hemos de iniciar el ataque principal. ¡Dios! ¡Dios! Venga, Terra Vermis. ¿Y por qué es de noche? Si son las... No son ni las 8 de la tarde. ¡Hop! Venga. Vamos a ver, Terra Vermis, ¿qué nos cuentas? El que sigue la luz del camino. Vale, la campaña progresa rápidamente, Lindarion. Desde luego has cumplido con tu papel. El sacrificio de Telamon será recordado, pero ahora debemos continuar. Genial. Batalla de Darthalor y cabos sueltos, venga. La batalla de Darthalor. Nuestras fuerzas navales están listas para zarpar a Zul'Dazar. ¡Buah! Esto empieza de verdad. Para cuando lleguemos allí, las fuerzas de la Horda y los Zandalair deberían estar en Nazmir. Que... Keshan y Kesley han revisado las bombas colocadas, correcto, en el puerto de Zul'Dazar. Están activadas y listas para destruir a la flota Zandalari. Reúne a tus aliados y prepárate para zarpar hacia Zul'Dazar. Derrotaremos a los Zandalari y eliminaremos de esta guerra al aliado más poderoso de la Horda. Derrota al rey Rastahan en la banda de batalla de Dathalor. Y cabos sueltos. Cabos sueltos, nuestra campaña contra la Horda va viento en popa, pero hay unos cuantos cabos sueltos de los que ocuparse. Alguien ayudó a Lady Gobernai a huir de Tol Dagor, la Horda. ¡Hostia! No sé a dónde ha ido o qué planea. Mandé a Kesley a que siguiera a algunos leales de Gobernai para conseguir respuestas. Los he encontrado y han pedido refuerzos. Te esperan en Fuerte Libre. ¡Ostras! Pues creo que iré primero a Fuerte Libre para que la Horda no tenga estos refuerzos. Puerto Libre, si no me recuerdo mal, estaba aquí abajo. Cabos sueltos, correcto. Voy un momento aquí, porque si Lady Gobernaye, bueno, ya me lo han confirmado, ¿no? La Horda ayudó a Lady Gobernaye a salir de la prisión. Voy a completar primero esta misión. Porque no quiero que las fuerzas que puedan reunir los Gobernai se unan a... En...
con la Horda. Y esto podría significar un... vaya, quizá un quebradero de problema a la hora de hacer este ataque principal. Venga, fuerte, libre. Aquí está Kaisley, que verdad estar espiando a alguien. Vamos a ver, Kaisley. He encontrado todo un nido de estos elementos. Lista para ayudarme a darles para el pelo. He encontrado lo mismo. Venga, me alegro de verte, Lindarion. Ve con cuidado, la zona está plagada de leales de Gobernalle. Kaisley sonríe. Bueno, al menos de momento. Ingobernables y correspondiente enigmática. Descubre información sobre los planes de ley de Gobernalle. Creo que los Gobernalle han estado en contacto con sus leales, pero no sé qué órdenes han dado. Ve a su campamento, mira a ver si puedes leer su correspondencia. Podríamos encontrar algo que nos indique dónde está el escondrijo de Lady Gobernalle o hacia dónde se dirige su próximo golpe. Vale. El lugar está hasta arriba de leales de Gobernalle. Matar a los leales de Gobernalle. Vale. Todo está aquí abajo. Vamos para allá. No se puede atacar. Está de más. Necesito acercarme. Está fuera de mi alcance. Necesito acercarme. Vale, me cargué a todas las fuerzas de los Gobernalle. O sea, todo esto es la correspondencia que he de coger. Madre mía, hay un montón. Me figuro que será... a ver... esto tiene que estar... arriba, en los... dijéramos, en los despachos, vaya. Vale, ya los veo. ¡No debiste meter tus forasteras narices! Vale, este también está haciendo lo mismo. Y ahora acabo de agregar a todos estos que no quería agregar con el ataque en área. Porque no sé, me figuró que, a ver, es misión de hacerla individual. Vale, sí. No, digo, a ver si ahora tendré que esperar a que... a dormir. Vale, y hay otro más. Correcto, toda la correspondencia. Venga, vamos a devolver las misiones. ¡Buenas! La correspondencia, una receta, una carta personal, una lista de compra. ¡Ah! Si esto es una comunicación cifrada. ¿Quién se rasca la barbilla y juega distraída con uno de sus cuchillos mientras piensa? Apuesto a que quien sea que está al cargo tiene una clave. ¿Por qué no vas de visita y nos la consigues? Vale. Los Ingobernalle, buen trabajo, ahora costará menos tener reclutas, vale. Apostaría que a esta página de Galimatías es un mensaje cifrado. Podríamos mandarlo a Ventormenta para que se ocupen los descodificadores. O podemos descifrarlo unas decodificar unas cuantas cabezas y encontrar la clave allí. Creo que ahorraremos tiempo si hacemos eso. Es probable que debamos ir a por el tipo que está al cargo. ¿Por qué no acabas con él y ves lo que encuentras? Incluso si no lo encuentras, los leales dejarán de dar problemas sin su líder. Todos son ventajas. Mata a Hoffman Francis y recupera su clave. Venga, volvamos. Francis, aquí te tengo. Toma, bolinchazo. Tío, madre mía. Joder, como pega, ¿no? No se puede atacar. Venga. Anillo cifrado de los Gobernalle. Ahí tenemos. ¿Cómo estás? ¿Te has encontrado una clave o algún dispositivo de descifrado? Un anillo de codificador, supongo que es el... que supongo que los clásicos no fallan. Kaisley usa el anillo para descifrar el mensaje. Esto viene de Lady Gobernalle, aunque la fecha es bastante antigua. Ese patrón del que habla es que alguien de quien les va a interesar oír hablar en Moralus. A la orden. Parece que los Gobernalle llevan tiempo sin estar en contacto.
Pero ese patrón del que habla podría ser un problema. Hoy has hecho un trabajo excelente, Lindarion. ¡Ja! Estos leales se lo van a pensar antes de dar problemas en una temporada. Voy a regresar, encárgate de llevarle la carta al alto comandante. Preséntate ante Aterravermis. Vamos. Venga, estamos con Aterravermis. Vamos a devolver esto. La batalla. Vengo a informar al alto comandante. He encontrado esta carta de Lady Gobernaye. Nuestro trabajo acaba de empezar. Sabía que Gobernaye era traicionera, pero aliarse con la Horda es caer muy bajo. La ambición corrompe. Un momento. No estamos solos. ¡Muéstrate! ¡Hostia, Valira! No está mal, Sho. Quietos. Explica por qué estás aquí, Valira. Ahora. Tengo un mensaje para la Lady Almirante. ¿Podemos fiarnos de ella? El rey Varian lo hacía. Entiendo. Entonces oigamos lo que tiene que decir. Vale. Hostia, Valira sanguinaria, tío. A ver, si esta es un normal, no estuviera aquí en medio, pues haríamos un buen de esto y tal. Voy a ver si se pira. Vale. Somos los hijos y las hijas de la Orden. Aterravermis señala la carta. Si esta ha sido la última comunicación de Gobernaye, puede que su reunión con ese patrón misterioso no fuese como había planeado. Le seguiremos la pista a este tema. Mientras será mejor que hables con nuestra visita. El planer es mío. El primer golpe nos pertenece. Sin rastro. Matías. Luchamos en las sombras. No hay que matar al mensajero. Cuando era el gladiador conocido como Logash, el rey Varen luchó junto a Valira Sanguinar, correcto. Su confianza en ella permitió al IV-7 tener una relación cordial con ella. La lealtad de Valira ahora se debe al rey Anduin. Durante la batalla contra la Legión descubrí que era una gente capacitada, aunque algo independiente. Puede llegar a lugares que son inaccesibles incluso para mis agentes. Deberíamos escuchar el mensaje que trae. Imagino que la fuente será interesante. Escucha el mensaje de Valira. Valira, tío. Mi lealtad, sombras. ¿Cuál es tu mensaje? Transmítenos el mensaje. Bane desea resarcir el agravio cometido contra tu familia. Bane. Quiere reunirse contigo en secreto. Frente a la costa de Ceramor. Con todo lo que ha hecho la Horda, tienes la osadía de... La reina Alma en Pena lo controla todo. Ceramor es uno de los pocos lugares que no vigila. Lady Jaina, Valira era una de las amigas más cercanas del rey Varian. Se dice que Bane pretende desafiar a Sylvanas con esta reunión. La creo. Puede que no confíes en mí, Lady Almirante. Pero el rey Anduin responderá por mí y por el jefe. Confiaba en Varian. Y confío en el maestro Sho. Eso debería bastar. Dile a Bane que me reuniré con él. Pero no sola. Vale. Genial. Bane es el líder de Monte Alto, de los Tauren. ¡Guau, qué fuerte! Anduin confía mucho en la gente. Varen confiaba menos y escogía a sus amigos y aliados de forma cuidadosa. Sin embargo, el maestro Sho tiene un sentido de la paranoia afinado, por decirlo de alguna forma. Si él cree que Valira dice la verdad sobre Bane, entonces nosotros también deberíamos. Aunque confío en que Valira no nos conduzca a una trampa, tampoco tengo la certeza de que esto no sea una treta de la Horda. Lindarion, quiero que vengas conmigo. Me reuniré con Bane, pero no iré sola. Zarpa con Jaina y reuníos con Bane frente a la costa de Ceramor. Madre mía, la costa de Ceramor hemos de ir ahora. Venga, vamos a hacerlo. Pillaré portal a... al otro lado del mundo. Venga. De hecho, Matías nos dice ya que nos vamos. Yo ya me iba a Ceramor por mi cuenta. Ceramor, madre mía. Esto está cercano a lo que es Orgrimmar. Bueno, relativamente cerca. ¡Guau!
Fua, fua, fua. Venga, ya estamos aquí. Y está el pesado este también. Madre mía. Jaina Valiente, mirad, aquí está. Bueno, lo que queda de Ceramor, porque esto fue arrasado por Gromash. La verdadera batalla aún está por llegar. A ver, Lady Jaina se acerca. Se acerca un barco de la Horda. ¿Se acerca un barco de la Horda? Si es de la Alianza. Ah, cinemática. Jaina, ¿cuánto tiempo desde que hablamos pacíficamente en Ceramor? Ceramor cayó. No me has llamado para rememorar. No. He venido a devolverte algo que habías perdido. Derek. Mi propio hermano. No me esperaba esto de ti, Vayne. ¡Contesta! ¿Es el títere de tu reina? ¿Lo ha llenado de añublo? ¡Él es la bomba! ¡Ahora! Sí. Ese era el plan. Pero Vayne me alejó de Sylvanas antes de que me sometiera a su voluntad. Aún soy tu hermano, Jaina. Lo seré por toda la eternidad. ¿Por qué? La Horda padece una enfermedad. Mientras nosotros luchamos, la Madre Tierra se muere. Hemos olvidado lo que es importante. Y mi corazón no puede soportarlo. Sylvanas te matará por esto. Y puede que no pare contigo. Vivir no vale la pena si no puedo ser fiel a mí mismo. Me vuelvo a casa. Intentaré encontrar consuelo en mi familia. Espero que tú lo encuentres en la tuya. Vayne. Gracias. ¡Qué fuerte, tío! Me he quedado un poco... ¡Guau! Se me ha puesto el vello de punta. No me puedo creer que seas tú. Cuando me fui, eras una niña. Y ahora... Lady Almirante. Han cambiado tantas cosas, Derek. Tengo que contarte algo. Sé lo de padre. La Horda me contaba mentiras para ponerme en tu contra. Pero Vayne me explicó lo ocurrido. Madre, Tandred y tú habéis soportado tanto. Me alegra que volváis a estar unidos, aunque... Me pregunto cómo encajo yo en todo esto. No lo sé. Pero lo descubriremos juntos. No puedo volver a casa. ¿No? No. Aún no. Pero conozco a otros que han pasado por lo mismo. Creo que pueden ayudarte. ¿Me acompañarás, Jaina? No. No sé si puedo hacerlo solo. Por supuesto, Derek. Nos enfrentaremos a cualquier adversidad. En familia. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Este es el hermano que murió en esta batalla, tío. En la segunda guerra. Hostia, qué fuerte. Y Sylvanas lo quería hinchar de añublo. Hostia, y Vayne lo sabe. Es que me encantan los Taurens, tío. ¿En qué me he convertido? En un bicho feo. Matías, vamos a ver. Llévanos de vuelta a Boralus. Hostia, me he quedado de piedra ahora. La cinemática brutal.
Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Vamos a ver. Hoy el destino. La batalla guarda. El guardián de mi hermano. ¿Le devolvió a su hermano? Un gesto valiente por su parte. Me pregunto cuáles serán las consecuencias para Vayne y para quienes estamos aquí. Pues seguramente un Sylvan no se lo tomará muy bien. Vale, me da más visiones. Esta es la batalla de Dalazor, que aún no, bueno, la tengo para hacer, ¿no? Batalla de espías. Es que antes de empezar la batalla final quiero hacer todo lo demás, tío, para tenerlo todo ligado. Vale, chicos, lo dejaremos aquí, porque ya llevamos bastante gameplay en este episodio, pero es que, hostia, bien ha valido la pena. Chicos, se pone muy interesante, muy interesante. El acto de Vayne podría desencadenar muchas cosas en la campaña, es lo que decía Terravermis. ¿Cómo, qué consecuencias traerá para Vayne, precisamente, y para nosotros, para la alianza que tenemos? Me figuro, si el plan era hinchar a Derek de Añublo y enviarlo por aquí y que reventase, Sylvanas puede... Vaya, no sé. No lo sé. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, lo podéis apoyar con vuestro like, dislike si no os ha gustado, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chicos, que vaya bien. Chao.